damos el paso, mijo. ¡Ay, tío! ¡Descansemos un ratito! ¡Llevo toda la noche caminando! ¡Órale, que ya falta poco y se está haciendo tarde! ¡Pues si tenemos toda la noche para llegar! ¡Ah, chamaco! ¡No sabes lo que dices! ¡Ay, tío! ¿Por qué me pegas? ¡Estás enojado! ¿Qué no sabes? ¡Que de noche salen los seres del mal! ¿Cuáles seres del mal? Todos aquellos que se encargan de molestar a los cristianos que andan de noche. ¿Cómo cuáles, tío? A ver, dígame. Pues, está el Nahual, que se puede convertir en animal. Y le encanta hacer maldades a la gente. Las tlahuipochis, brujas que buscan infantes para chuparle la sangre. La mitlancigua, que se lleva el alma de los hombres trasnochadores. Y el charro negro, que es ni más ni menos que el mismísimo demonio. Ay, tío, ¿qué es eso del charro negro, los nahuales y las tlahuipochis? ¡Eso ya no espanta a nadie! ¡Miedo a los vivos! Pues si no me lo quieres creer, pues no me lo creíbas. Pero te digo, estas cosas siempre han sido ansina. Y ansina será. Y ansina. Si te llegan a pasar, ni cuenta te ibas a dar. El agua es la puerta de unión de los muertos con los vivos. Y aquí estamos rodeados de mucha agua. Y hay muchos canales. ¡Ay, tío, no espantes! ¡Señor! ¡Señor! ¡Gracias a Dios! Allá atrás, una mujer flotando. Traía de su cuello colgando un jarro lleno de sangre. Y su boca también la traía llena de sangre. ¡Cálmese, señora! ¿Dónde dice que está? Allá atrás, en la chinampa de los alcatraces. ¿Qué dice con ella, tío? Yo voy a ver qué le pasa. A ver, hijo de calma, señora, ya fue. Señor, calma. Calma, señora, calma. Joven, háganos usted el favor. Favor, ¿que no sabes acaso que cobro los favores muy caro? Precisamente me deben uno, justo allá en la chinampa de los alcatraces. Ahí me han pagado con lo más bello y puro que tiene la familia. Ya mi emisaria se ha encargado de ir adelantando el cobro. ¡Tío, tío! ¡Es algo horrible, feo y espantoso e inexplicable! Allá en la choza, una mujer desesperada llorando por su niño y tendida del agua, un niño como de un año, su hijo. Todo desagrado sobre los niños. Ave María Purísima, mi hijo. ¿Qué tal? La leyenda del charro negro. Está de miedo, ¿no? Bueno. Tenemos al grupo Tlatemoani, que está en temporada para hacer sus representaciones en el embarcadero de Xochimilco, también un lugar místico, tradicional, y bueno, presento a Elizabeth, diseñadora, productora, vestuario. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Y al mismísimo Charro Negro, Rodolfo, director de la compañía, buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, la leyenda del charro negro, ¿qué es? Estamos con el espectáculo Retorno al Mictlán. Lo estamos presentando por temporada de Día de Muertos. Cuéntenos un poquito, Rodolfo, ya fuera de charro negro. Ya. Rodolfo, cuéntanos un poquito, Retorno al Mictlán, ¿qué es este espectáculo? Pues hacemos rememoranza de la festividad de Día de Muertos. En Xochimilco, nuestras abuelas, vísperas a esta festividad, hacían un tlecuil, un fogón con tres piedras, en el cual cocinaban los alimentos que se llevarían a la ofrenda de Día de Muertos. Y mientras ellas cocinaban el molito, el arroz, los frijoles, el atole, todo eso que se pone en la ofrenda, nuestros abuelos nos sentaban alrededor del tlecuil y nos contaban estas historias, así como la del charro negro y otras como la mitlancigua, la tlahuipochi, la llorona, el nahual, la leyenda del quinto sol de la época náhuatl. Nos contaban muchas, muchas historias y obviamente nosotros las disfrutamos, y con este espectáculo pues queremos compartirlo con toda la gente que nos acompañe,
pues esta oportunidad de revivir el Día de Muertos, una tradición que es muy nuestra y que no tenemos que importarla de ningún lado, que tenemos que gozarla y disfrutarla mucho. Pero también tenemos sorpresas. Elizabeth, nos traes pases dobles. Desde luego, tenemos 5 pases dobles para que puedan disfrutar del espectáculo. Y esto sería para el día 11 de noviembre. De noviembre, sí, que es viernes. Tienen que estar en el embarcadero Fernando Zelada, que es donde se lleva a cabo el espectáculo, en el centro de Xochimilco, a las 6:30 de la tarde. 6:30, media hora. Pero vamos a hacer una pregunta, no crean que se van a salvar. Ya los niños de secundaria ya sabemos la diferencia entre un mito y una leyenda. Que nos digan qué es una leyenda. Y ya con eso tienen los pases dobles. Aquí nosotros nos comunicamos con las escuelas, por el chat ya saben. ¿Qué es un mito? Una leyenda, perdón. Una leyenda, ¿qué es una leyenda? Y simple, ya tienen su pase doble. Elizabeth, las máscaras, cuéntanos cómo las confeccionaron, cómo las diseñaron ustedes. Bueno, pues con la intención de hacer, digamos, algo místico del espectáculo, se crean máscaras tanto para los personajes vivos, desde luego, como para los muertos. Es un baile de calaveras, entonces van a ver muchas calaveras en las máscaras, y las máscaras de vivos es como las que se pudieron observar en la leyenda. La imaginación de cada actor genera la propuesta de cómo debe de ser su personaje. Por ello elabora sus máscaras con diferentes técnicas. La mayoría están elaboradas con la técnica del papel maché, como se hace la cartonería. Hay máscaras también de piel, máscaras de fibra de vidrio. Bueno, en fin, es un festín de imagen visual, sobre todo para los niños. Les llama mucho la atención ver tanta fantasía en el espectáculo, porque además de máscaras, manejamos mopeds gigantes de 3 metros, de 4 metros, hay uno que es el más grande, y la Mictlantecuhtli, que es una mujer que se lleva el alma de los hombres trasnochadores, también es un moped de 3 metros y medio. Rodolfo, ¿cuál es la dificultad de estos personajes, tanto vivos como los mopeds grandísimos, enormes? ¿Cómo los manejan en el escenario? ¿Cómo los combinan? Cuéntanos un poco de esto. Pues bueno, el trabajo actoral es multifacético, entonces, como contaba Elizabeth, desde la creación del personaje que tienen que hacer los actores y darle personalidad con sus máscaras, ellos elaboraron estas máscaras. Aparte se les da una pequeña técnica de manejo de mopeds. Entonces, pues a veces la mayoría es manejado por una persona. Los mopeds que se tienen ahí están diseñados para manejarse con una persona. Es difícil porque estamos en una chinampa. Todo el montaje en sí de Retorno al Mictlán es muy complicado porque es al aire libre y estamos rodeados de agua. Entonces, las butacas son las trajineras. Entonces, es muy complicado hacer un montaje en un lugar tan aislado. Obviamente necesitamos una planta de luz para la energía y obviamente el audio, la iluminación, todo es montado ahí y hacemos un esfuerzo grandísimo para llevar un espectáculo pues muy, muy, muy bello a las chinampas, a la zona lacustre de Xochimilco. Y ya tenemos escuelas conectadas, la 61, la 73, la 103, la 13, 17, 55, 64, 74, 48, 69, 98, 111, 117. Ay, con calma. 5, 26, 6, 115, 12, 27 y muchas más, porque si no empiezo otra vez a hablar y hablar y hablar, es que me emocionan y me dan miedo las leyendas. Escuela 29 y 17, muchas felicidades. Escuela 75, ¿dónde se están presentando? Y el costo, ¿dónde se están presentando? Pues ya dijimos en Xochimilco, en el embarcadero Fernando Zelada, como el poeta. Y el costo. El costo del boleto es de 150 pesos por persona en taquilla y tenemos descuento para maestros, estudiantes y personas de la tercera edad. Presentando su credencial, le sale en 130. En Ticketmaster, el boleto sale en 180.
vayan al embarcadero, porque de verdad, hasta los sonidos ambientales, hasta los grillos, de los actores, no sé quién hizo los sonidos ambientales. Vamos a presentar al equipo, Claro. Luis Enrique Velasco. Virginia García. Paco Juárez. Renato Mendivil. Y nos están pidiendo también que enfoquemos los sonidos, atrás los instrumentos con que hacen los sonidos. A ver, explíquenos un poquito de los instrumentos que no fueron efectos especiales, fueron efectos humanos. Así es, pues como se pueden dar cuenta, la mayoría de los instrumentos son instrumentos prehispánicos, ¿no? Instrumentos hechos de barro y de algunos otros materiales que se obtienen de la misma naturaleza. Y pues la forma que se les da al fabricarlos es lo que produce el sonido, ¿no? Es lo que produce en este caso este jaguar, al tocarlo de cierta forma da un sonido de viento. Un sonido de viento que en el espectáculo ya con el charro negro da una sensación de miedo, transporta entre el grito y el viento, transporta a la persona, le da una sensación de escalofríos, ¿no? Yo me he dado cuenta que soplamos el jaguar y se oye el grito del charro y es como si lo tuvieras enfrente prácticamente, te da esa sensación de escalofríos, ¿no? A ver, una muestra. Le damos así. Pues la cuenca del jaguar es lo que produce el viento. ¿Se imaginan una noche oscura? Ahí hasta me pongo chinita nada más de imaginarlo. ¿Cómo se les ocurren estos efectos? Rodolfo, ¿cómo seleccionaron las leyendas? ¿Cómo van a seleccionar los instrumentos? ¿Cuántas leyendas son en escena? Cuéntanos todo esto. Pues obviamente las leyendas se escogen gracias a un libro que tenemos ahí en Xochimilco del primer cronista Santos Acevedo López y de la Cruz de Xochimilco, su historia y sus leyendas. Él tuvo a bien recabar algunas leyendas que se contaban en los barrios, en las plazuelas, en los callejones de Xochimilco, y obviamente todas estas leyendas tienen la peculiaridad de que tienen la mezcla de personajes que conocimos, que fueron nuestros abuelos o bisabuelos. Ahí está más o menos la clave que es la leyenda, ¿eh? Por ahí va. Entonces, una ayudadita sin querer. Pero bueno, entonces todas estas leyendas se recopilan, son alrededor de 5 o 6 leyendas que tienen que ver con los espacios de Xochimilco. Entonces, el trabajo también de los músicos es leer el guión, ver ellos el trama y el dramatismo que tiene cada una de las leyendas y darles la personalidad con la música que ellos interpretan. Entonces es trabajo creativo de los músicos el ponerle ambientación a estas leyendas. Bien, Rodolfo, ya están aquí, bueno, dándonos respuestas. Ya nos diste una pista entre la diferencia entre mito y leyenda, ya íbamos con las pistas. En el secundario 75 preguntan qué es el náhuatl. ¿El náhuatl? Sí, el náhuatl, pues es un ser mítico que tiene la facultad ya en las cuestiones de leyenda de convertirse en animal, en varios animales, se convierte en perro, en vaca, en burro, tiene esa facultad. Sabemos que a la llegada de los españoles con el sincretismo, pues todos aquellos seres incomprensibles para la visión española, pues fueron hechos con una visión diabólica, ¿no? Por ejemplo, tenemos una leyenda de la Mictlantecuhtli, que es la deidad femenina de Mictlantecuhtli, el señor del lugar de los muertos. Al ser esta deidad cuidadora de los huesos sagrados que se llevaron al Mictlán,
a la llegada de los españoles la vuelven un ser que anda en busca de las almas de los hombres trasnochadores. Entonces, al no comprender ellos esta dinámica de nuestros señores prehispánicos, pues los convierten en seres demoníacos. Entonces, es así como también el Nahual pasa de ser un chamán o un mago o un curandero a un ser diabólico. Entonces ya con la leyenda, de mito se vuelve leyenda y se convierte en ese ser que se transforma en animal. Saludos de la secundaria 42, de la secundaria número 13, bien por el esfuerzo de las representaciones y el fomento al turismo en Xochimilco. ¿Qué nos ibas a comentar? Pues no, que efectivamente estamos haciendo un esfuerzo para que la gente vaya y que a su vez conozca Xochimilco, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces vamos a conocer Xochimilco para cuidarlo, que no se pierda, es una parte bien importante de México y también nuestras tradiciones. Hacemos una mezcla de ecoturismo cultural. Pues eso sí, o sea, tenemos que promocionar, pero no nada más es ir a echar relajo, no nada más es ir a cotorrear, como dicen ahora los chavos, es ir a ver toda la cultura que engloba Xochimilco, los museos, el embarcadero, un ratito estar ahí, comerse unas quesadillas riquísimas. Bueno, se nota que tengo hambre. ¿La qué? La barbacha. Ah, la barbacha, sí, también. Híjoles, ¡ay, tengo hambre! Felicidades, escalofriante el sonido. Muchas felicitaciones de la secundaria 67 de Buen Vestuario, de la secundaria 61 y 44, felicidades. Boletos, las respuestas, llevamos la escuela 63, la 75 y la 29, todavía faltan, pero ya por ahí están diciendo las respuestas, ¿verdad? ¿De qué es? Me faltan dos para darle las respuestas, que los niños los deben de saber, les digo. Ya en secundaria nos enseñan la diferencia entre mito y leyenda y ahorita preguntamos qué es una leyenda. Y a ver, nos piden también el cartel, Elizabeth. A ver, miren qué bonito está con la máscara, Retorno al Mictlán 2011, en el embarcadero Fernando Zelada, ahí están las fechas. La que es Catrina, podríamos decir, Elizabeth. Es la Mitlantzíhuatl, es el nombre. La Mitlantzíhuatl. Son personajes del espectáculo, los personajes prehispánicos. Este es un muñeco que baila. También es otro moped, o otro tipo de moped, que baila, porque el espectáculo está compuesto de música en vivo, de danza y de teatro, desde luego. No, y esto está interesante. Ya los estoy comprometiendo, casi ya están al 98% para que nos vengan a hacer un taller de máscaras, porque ven también las máscaras de los personajes, pues los hicieron ellos mismos hicieron la... A ver, háganse para acá, para que los veamos en cámara. Ellos hicieron estas máscaras, entonces vamos, ya les digo, ya están prácticamente ya comprometidos, estén al pendiente del programa para ver el taller de máscaras. ¿Qué les digo? Yo quisiera seguir con ustedes, pero bueno, el tiempo, como lo dice el programa, en 20 minutos. Tenemos ya 20 minutos y ahorita viene un programa muy, muy especial. Técnicamente ya llegó Ragam aquí al estudio. Les agradezco mucho la visita. A todos. Muchas gracias y los esperamos. Sí. Que sí, visiten, sí, Xochimilco. Claro que sí. Con estas leyendas, es muy diferente, nada más ya por último, es muy diferente al de La Llorona, porque mucha gente piensa que vamos a ver La Llorona. No, sí es muy diferente, porque aquí se presentan las leyendas como tal, o sea, apariciones de estos seres, interacción obviamente con el pueblo de Xochimilco. Entonces, ahí los esperamos y está muy interesante porque es una leyenda, alguna leyenda se ve en la Revolución, otra en la Independencia, otra más contemporánea, entonces ahí también está bañado con momentos históricos que son muy interesantes para que todos aprendamos de otra manera. Muchas gracias y de verdad, si quieren tener informes, métanse a la página que es www.retornoalmictlan2010.com.
www.enriquecedillo.mx, ahí aparecen los datos, ahí aparecen los teléfonos. www.retornoalmictlan2010.com.mx. Pues me despido, de verdad muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Nosotros nos vemos nos vemos hasta dentro de 2 semanas, el 9 de noviembre, aquí en 20 minutos. Yo soy Joe Armenta, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes y recibir sus llamadas. No se despeguen, viene Técnicamente. Ya saben, aquí en DGES TV, porque DGES TV, te ve aprendiendo. Hasta la próxima. Thank you.